El Instituto de Tránsito del Departamento de Arauca realizó varias recomendaciones a la hora de conducir durante los puentes festivos. También invitó a los motociclistas a no mezclar la gasolina con el alcohol a la hora de manejar. Puentes festivos del mes de junio, el Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca realiza varias recomendaciones a la hora de conducir sus respectivos vehículos o viajar. También deberán respetar las señales de tránsito. Desde el Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca queremos hacer una gran invitación a todas las personas que hacen parte de la movilidad en el departamento de Arauca, los actores viales como son los motociclistas, el peatón, el ciclista y el conductor de vehículo como tal, a que tengamos la mayor precaución. Se nos vienen dos puentes festivos seguidos a nivel nacional, como es el puente del Corpus Christi y el Sagrado Corazón, donde en estos puentes festivos se nos viene presentando el alto índice de accidentalidad en el departamento de Arauca, especialmente en los cascos rurales y todo lo que tiene que ver con motociclista. El director del Instituto de Tránsito y Transporte del departamento de Arauca, Wilber Pérez, hizo un llamado a no mezclar el alcohol con la gasolina. Es el momento para informarle y para decirle a toda la comunidad que tengamos la mayor precaución al conducir un vehículo. Por favor, no involucremos el alcohol con la conducción. Siempre tengamos en cuenta que conducir un vehículo es una de las profesiones más complicadas y es una de las profesiones en las cuales nos puede llevar a nosotros a perder la vida. Entonces, desde el Instituto de Tránsito queremos nuevamente recalcarles que por favor hagamos una inspección, las personas que van a salir en estos días del puente festivos a otras ciudades, a otros municipios del departamento de Arauca, la inspección del vehículo como tal, verificar todo lo que es el sistema de freno, de luces del vehículo y ante todo no olvidemos que en casa nos espera. El funcionario dijo que en lo que va corrido del año se han presentado 23 personas muertas por accidente de tránsito en el departamento de Arauca. Bueno, el último corte que tenemos en accidente de tránsito con fatalidad para el departamento de Arauca, tenemos que al cabo del 30 del mes de mayo se nos han presentado 23 muertes por accidente de tránsito en el departamento de Arauca. Si hacemos un comparativo con el año inmediatamente anterior para la misma fecha, teníamos 35, quiere decir que hemos bajado 12 fatalidades para el departamento de Arauca en comparativo con el año inmediatamente anterior. Pero como lo he venido diciendo siempre, cuando analizamos las estadísticas, observamos de que de estos 23 muertes por accidente de tránsito, 22 están involucrados los motociclistas. O sea, este es el actor vial más importante y es el que nos viene presentando la accidentalidad y las muertes por fatalidad en accidentes de tránsito en el departamento de Arauca. Los operativos y controles por parte de la Policía de Tránsito y Carretera se mantendrán en todos los ejes viales de esta región del país.